Hola amigos, bienvenidos a un video más del canal Jerry el Chapín. El día de hoy nos encontramos reunidos con los compañeros aquí ya viendo una camita para don Emilio, ¿verdad? De igual manera, agradecimientos sinceros a don Rómulo Asensio, a su esposa Tere y a su hijo Francis, quienes ellos siempre nos han apoyado, siempre han estado al 100 en el canal para llevar esas bendiciones a las familias que más lo necesitan. Bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios se lo multiplique, que Dios lo bendiga en su trabajo y donde quiera que ustedes se encuentren. Pues ahí están los compañeros viendo qué color de cama le llevan al abuelo. Unas palabras, compañeros. Hola amigos, buenos días. Acá estamos nuevamente con el team, ¿verdad? Agradeciéndole a la familia Asensio, a don Rómulo, a su esposa Tere y a su hijo Francis, ¿verdad? Por esta gran ayuda, por este gran apoyo que le dieron a don Emilio, ¿verdad? Ahí sí que don Julito, pues me imagino, ¿verdad?, que va a ser una alegría para él, ya que es un don, ¿verdad?, de que ustedes vieron ese video donde él no tenía dónde dormir. Y pues hoy acá le vamos a llevar esta gran bendición. Gracias a esta familia, ¿verdad?, que siempre nos ha apoyado en todos los casos. A ver si alguna de las compañeras tiene algo más que agregar. Bueno, antes que nada. Las dos inspiradas. Antes que nada, buenos días, como dice Jerry. Realmente muy agradecidos por el apoyo que siempre nos ha brindado don Rómulo y su esposa. Y hoy el hijo también, ¿verdad? Realmente muy agradecido con ellos porque siempre nos han estado apoyando en todos los proyectos que presentamos. Que Dios los bendiga en todo lo que hagan. Igual al hijo, a profesor Jerry, a Meli, a todos los suscriptores que nos han apoyado. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias, ya buenos días. Pues agradeciéndole a la familia Asensio, que sabemos que ni don Emilio se lo podrá pagar ni nosotros, pero sabemos que las bendiciones vienen de allá arriba. Que Dios los bendiga siempre. Gracias. Damos gracias a Dios y a la familia de Don Emilio. Hizo lo posible para llevarle esta cama a Don Emilio. Sabemos que él sí lo necesitaba, porque él se quedaba en el piso. Y gracias a Dios hoy sí le vamos a llevar su cama. Y gracias a la familia de Don Emilio. Gracias, Panchis, Carla. Hola amigos, muy buenos días. Como decían los compañeros, ¿verdad?, muy agradecido con la familia Asensio. Bendiciones. Pues sabemos que don Emilio necesitaba su camita, como decía Tonchis, que se dormía en el piso. Un saludo para Jerry y Meli, donde quieran. Bueno, estas fueron las palabras de los compañeros. Ya estamos a llevar la cama a don Emilio. Ahora sabemos de que él se va a poner muy contento al ver su camita, ¿verdad? Porque él no se lo esperaba, no sabemos cuánto tiempo durmió en el piso y ahorita ya va a dormir el cómodo, ¿verdad? Y de igual manera, bendiciones para cada uno de ustedes y seguimos al 100 y acompáñenos en el recorrido. Pues ahorita vamos a llevarnos lo que es la camita, ¿verdad? Y nos vamos a dirigir de una vez a Cantón La Rosa, que allá es donde reside el señor Don Milo, ¿verdad? Esperamos en Dios de que el señor se encuentre ahí, porque ahí sí que como nos explicaban, ¿verdad?, de que él sale mucho a recolectar todos sus leñitos para ayudar también a la hermana, ¿verdad?, donde él está viviendo ahorita. Entonces nosotros vamos a dirigirnos a Cantón La Rosa. Gracias a Dios ya venimos acá al lugar, ya todo sin novedad. Gracias a Dios. Y para que ustedes nos puedan apoyar. Y realmente no tenemos palabras para agradecerles siempre a todas las personas que nos han apoyado, porque realmente sí nos han apoyado demasiado y muy agradecido con cada persona que nos ha apoyado. Bueno, estas fueron las palabras de las compañeras, ¿verdad? De igual manera, como ellas dicen, ¿verdad?, se hacen los videos para que se den cuenta que así hacemos las compras, ¿verdad? Porque eso es, como dice nuestro lema, es dar siempre con amor. Y
nosotros estamos aquí al 100 y apoyando al más necesitado. Y síganos, como ya nos encontramos aquí en Cantón Las Rosas, ya nos vamos directo para allá con el abuelito Emilio, esperando en Dios que lo podamos encontrar, ya que, como explicaba hace rato la compañera, ¿verdad? Él a veces va a ser leña, pero ahorita por el tiempo esperemos en Dios que no haya ido, ¿verdad? Porque igual amaneció lloviendo. Pero igual ahorita nosotros seguimos al 100 con los compañeros, ya no importando el tiempo, importando las circunstancias. Ahí va ya Jessica, ya hasta la almohada le lleva a don Emilio. Agradecimientos sinceros a don Rómulo Asensio, su esposa Tere y a su hijo Francis, quienes siempre nos han apoyado, siempre han estado al 100 con nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sabemos de que nosotros no se lo vamos a poder pagar, pero hay un Dios que no se queda con nada. Y aquí ya vamos llegando. Mira, la compañera Jessica ya. Buenos días. ¿Qué cuesta la gasolina? ¿Qué cuesta la gasolina? ¿Qué cuesta la gasolina? Me hace como la compañera Jessica ya está hablando. Creo que no se encuentra el abuelito Emilio. De igual manera vamos a dejar y después vamos a venir a conversar con él para hacerle entrega de su respectiva camita, ¿verdad? Y podérselo ubicar donde él duerme. Porque lastimosamente el día de hoy no lo podemos encontrar. No está dormidito, dice, ¿verdad? Dice que... de todas formas, dejémosla y después le dimos a tomar otro video para donde le vamos a estar componiéndola y dejándola en el lugar donde... Vamos a pedir un número de teléfono. Más tarde, cuando ya esté, para que vean de que sí se le entregó a él. Y pues yo eso le decía a ella, ¿verdad? Vamos a salir hoy. Está la compañera y sigue conversando. Lastimosamente no podemos encontrar a don Milo, pero... regresar en la tarde, no sé dónde la podemos dejar, si acá o en algún lugar mientras regresamos. Es como los compañeros están mostrando las fuerzas que tienen. Ahí están mostrando que tienen fuerzas para... Acá la vamos a dejar ubicada, lastimosamente no la podemos... La pudimos encontrar, pero ya la vamos a dejar ahorita aquí en la casa. Ya después la vamos a venir a ubicar donde él se va a quedar, ¿verdad, Carlos? Vamos a para dejarla bien ubicadita, ¿verdad? De igual manera, agradecimientos sinceros a don Rómulo y su esposa. Vamos a regresar al rato. Está poniendo él un costalito para que no. Pero entonces hubiéramos pedido un número de teléfono. Ajá, ¿verdad? Vamos a pedir, bueno. Para regresar, para ¿O corto? Ahí está como el don está poniendo los costalitos para que la cama no se moje, ¿verdad? Así ve. Ahí ya. Bueno, ahí están los compañeros. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Nosotros seguimos al 100 en las actividades, ¿no?
hace rato venimos a ver al abuelito don Emilio, pero no lo encontramos. Entonces decidimos con las compañeras regresar, y gracias a Dios el agua nos está dando tiempo, porque no ha empezado a llover, y aquí vamos en busca de don Emilio, y nosotros activas ahí al 100, ¿verdad, chicas? Súper activas ahí, sí, que muy contentas. Y como decía Jessica, todo lo hacemos con mucho amor y cariño a las personas, esperando en Dios poder encontrar a don Emilio. Buenas tardes. De plano ahorita sí vamos a encontrarlo. Yo creo que sí, ahí está. Buenas tardes. Sí. Ahorita lo voy a llamar. Gracias. ¿Cómo descienden, compañeras? ¿Cansadas? Estamos cansadas, agotadas, pero aquí estamos. ¿Al 100? A mí. Confúndanse igual a mí. Sí, estamos bien activas. Y verdad, buena tarde nos hizo. Ahí sí que gracias a Dios, verdad, por el... Ay, Cristel, ¿cómo se siente? El calor, dice. Ella no mucha. No solo hace su penachito que tiene. Ahí está Cristel. Cristel tiene mucho calor, dice. Ahí está don Emilio. Sí, buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes. Don... Mamá, es que no estuve, yo fui al monte. Ah, se fue al monte. Pero hay que tener cuidado siempre, sí, por la lluvia, vaya, con el calor. Así, te tuve que bañar. Fíjense que nosotros somos del grupo que venimos hace días. Me dijo mi hermano, sí, que ya vi tu colchón. Me dijo, yo no pensaba de él. Yo dije, que a mí también no van a traer nada. Gracias con ustedes, Señor. Dios los bendice, Dios te los paga. Esa ayuda la mandó la familia Asensio, don Momo y su esposa Tere y su hijo Francis. Yo soy pobre, mire usted, soy pobre, no tengo carne ni terreno. Aquí estoy portando mi cuñada y mi hermano. Ahora ya tiene su camita, ya no está bien. Ya no va a dormir en el piso, sino su camita. Lo que apuntó un poco, él compró unos dos tablas y lo cortó y puso cuatro bloques. Entonces me dije, vas a levantar tu cama. Y yo en el puro pis me estoy quedando. Pero hoy va a dormir en su cama. Pues muy gracias, don Emilio, gracias. Y estoy poco, como no tengo cama. Gracias, don Emilio. No tengo colchón, estoy mi chamarrita, yo le decía a ella que hay que pedirle bastante a Dios, porque usted dejó algo serio, ¿verdad? Entonces, si... Yo cuando me dije que su ropa tenía ahí, pues entonces usted le dijo a los señores que querían la respuesta luego, ¿verdad? Entonces yo le agradezco esto, ¿verdad? Que ustedes más que todo están haciendo por él también, ¿verdad? Y es una bendición para ustedes, que dicen que ustedes todavía son jóvenes, muchachonas todavía. Dios les va a ayudar y Dios los va a bendecir más.